Corte 44. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo. Le comento que los municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque recibirán 600 elementos del Ejército, Marina y Policía Federal que harán labores de pacificación, ya que estas entidades están contempladas dentro de las 17 más violentas del país, informó el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, aseguró que el objetivo de este plan es implementar una estrategia integral de prevención del delito y reducción de la violencia y criminalidad. El programa tendrá una evaluación cada 2 semanas y en 2 meses se presentarán los primeros resultados, aseguró Durazo. Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara siguen pidiendo aventón para llegar a su plantel porque la ruta 629 no entra a su escuela y el Citren pasa cada media hora. Esto a pesar del incidente del raid que le dieron a 4 jóvenes en el que resultaron heridos 2. El problema entre estas rutas camioneras de la 629 y el Citren es lo que genera este problema de los estudiantes quienes tienen que esperar más, o este problema a los estudiantes quienes tienen que esperar más de media hora desde la orilla de la carretera a Nogales o de plano irse en Airride, algo que tendrán que resolver las nuevas autoridades de la Universidad de Guadalajara en conjunto con las autoridades civiles. En una hora le tendremos más información. Continúe con nosotros en 44 Noticias.